La primera pestaña es el cuaderno o journal. Aquí es a donde veremos las tareas asignadas a los estudiantes que han sido revisadas por la maestra. Inicialmente la pantalla estará en blanco porque el estudiante no ha entregado ninguna tarea todavía, pero pronto veremos muchos ejemplos de la creatividad de los niños. La segunda pestaña es la pestaña de actividades. Las actividades son las tareas que los estudiantes deben completar. Cada vez que se agrega una actividad, van a haber instrucciones por escrito o video o audio. Hay que hacer clic en el botón verde para comenzar, el que dice Add a Response. En este ejemplo, el estudiante puede ver las tareas que le asignaron, leer las instrucciones, hacer clic en el botón verde de agregar respuesta y luego hacer clic para revisar las instrucciones otra vez antes de empezar a trabajar. Aquí tenemos otro ejemplo. Voy a hacer clic en el botón de agregar una respuesta. Va a mostrar las instrucciones. Luego cierro las instrucciones y voy a completar la tarea. Cuando termino, hago clic en la palomita verde.